los vacuneros y me dieron alguna peseta. Pues les dieron a mis hermanos mayores y no me dieron alguna peseta. Y yo me quedé extasiado con esa moneda porque nunca había tenido una moneda semejante. Y me dijo un hermano mío que estaba hablando, ¿cómo se dice? Supuestamente estamos educados para decir siempre muchas gracias. Y esta vez yo despistado, estaba admirado por la manera, dije, quiero más. Me regañaron. Hoy a mediodía vinieron conmigo los tres párrocos responsables de la renovación carismática aquí en la diócesis, el padre Jesús, el padre Porfirio y el padre Gerardo. Ha iluminado la mente de sus discípulos misioneros con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con la claridad de su gracia. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe les conceda perseverar en esa fe y en las buenas obras para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena del reino de los cielos. Y la bendición, todos listos, apúntense. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La paz de Cristo vaya a servir a Dios y a sus hermanos. Pueden ir en paz. Yeah.
está donde estábamos ayer. Sí. Chécate, igual ya ahí salimos, porque por eso fue el viernes. Thank you.
Thank you.